Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión virtual de REDPAL, de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía. Yo soy María Escudero, soy parte del equipo técnico de la red y hoy tenemos una sesión tremendamente interesante y muy esperada con una persona que además pues sabe muchísimo de este tema. El título de la sesión es Herramientas útiles para la exploración de aspectos psicológicos en la atención paliativa pediátrica. Y para abordarla tenemos con nosotros al docente Juan Luis Marrero Gómez. Juan Luis es psicólogo, psicólogo clínico y en la actualidad es el psicólogo clínico del equipo de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Presentar a Juan Luis nos puede llevar mucho rato. Voy a destacar algunos aspectos de su currículum. Bueno, trabaja en este equipo que os decía, en el Virgen del Rocío, como psicólogo clínico de cuidados paliativos pediátricos desde 2017. Máster en terapia familiar y de sistemas por la Universidad de Sevilla. También experto universitario en género e igualdad de oportunidades y tiene una vida previa, ¿no?, a esto de los cuidados paliativos pediátricos como psicólogo y coordinador de programas en el Instituto Andaluz de la Mujer. También es profesor de distintos másteres y cursos de cuidados paliativos pediátricos, integrante del Comité Científico del Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos para este año y para el próximo, y profesor en el Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad de Sevilla, donde imparte la asignatura de Psicología Pediátrica y también toca temas relacionados con los cuidados paliativos pediátricos. Bueno, como sabéis, las personas que venís asistiendo a estas sesiones y para quienes no os lo adelanto, tenemos un tiempo por delante aproximado de una hora y media con Juan Luis para dedicar a esta sesión. Vamos a intentar dejar los últimos 20-30 minutos, dependiendo, para intercambiar opiniones, reflexiones, dudas, preguntas, para que podáis hablar con él. Y yo, bueno, sin más, le dejo solo deciros que, como sabéis, para poder tener certificado tenemos que pasar un control de asistencia que yo dentro de un ratito pondré en el chat. Solo tenéis que pinchar en el enlace que yo ponga y escribir, vais a ese sitio, os pedís el DNI y ahí escribís un código que va a ser el 5. Lo pondré también en el chat, ¿vale? Pues nada, yo sin más ya, Juan Luis, cuando quiera, muchísimas, muchísimas gracias por hacernos un hueco en tu agenda y por estar esta tarde con nosotros y con nosotras. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, gracias María José por tu presentación, por tu cariño, que hemos trabajado conjuntamente en estos meses intentando, bueno, darle un poquito de vida a esto de los cuidados paliativos pediátricos y darle forma. Y agradecer a la REDPAL, la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, el interés y sobre todo el trabajo que está haciendo en formar, ¿no?, a compañeras y a compañeros. Y buenas tardes a todas y a todos los que estáis conectados y que no veo, pero bueno, veo ahí las personas participantes. A ver, yo me gustaría veros las caras y que pudiésemos, bueno, entablar una sesión un poquito más dinámica, pero como no puede ser así, pues vamos a focalizar un poco el lo que nos trae esta tarde, ¿no?, que es, bueno, aportaros algunas herramientas para explorar aspectos psicológicos en la atención paliativa pediátrica, que así es como se llama el título de esta sesión. Esto nace en el entorno de un grupo de trabajo con pediatras, con enfermeras, donde estábamos un poco debatiendo el papel que teníamos los distintos profesionales en un equipo de cuidados paliativos pediátricos y sobre todo, fundamentalmente, la falta de especialistas en psicología, de psicólogos clínicos trabajando directamente en los equipos, ¿no? Con lo cual, las compañeras pediatras y enfermeras muchas veces se las ven, se las desean para detectar, para valorar, incluso a veces para tratar, así como herramienta más básica, problemas de índole psicológica, el impacto emocional que crea estar cuidando a niños con enfermedades incurables y con un pronóstico letal. Entonces, en base a esa idea, pues surgió un poco la necesidad de a ver si soy capaz de pasar
Vale. De bueno, pues de dotar algunas herramientas para estudiar fundamentalmente y abordar a la familia, al paciente pediátrico. Hemos hablado mucho sobre el paciente pediátrico en otros talleres, pero la idea era un poco cómo valorar, cómo abordar a la familia del paciente pediátrico y sobre todo, bueno, una herramienta fundamental que cuando la estuvimos hablando en el grupo de trabajo decía, bueno, si es que eso no nos lo han enseñado, ¿no? Lo que es el uso del genograma familiar, un poco como para tener una radiografía rápida de la estructura y de la dinámica de la familia, ¿no? Con lo cual ese es uno de los grandes objetivos que sé que probablemente muchas personas conocerán cómo se hace un genograma y sé también que hay otras personas que no, pero bueno, creo que podemos partir de elementos comunes que nos puedan facilitar que cualquier persona pueda de una visual así rápida detectar cosas que el genograma nos puede hablar, ¿no? Vamos también como objetivo, yo me planteaba valorar un poco pues eso, lo que es la estructura dinámica de la familia, así como la red de soporte de los cuidados al paciente, y luego algunos aspectos así fundamentales de exploración de la atención paliativa. Y yo he elegido, bueno, pues espero que me pueda dar lugar, además de ver la estructura de la familia a través del genograma, pues ver un poco cómo podemos explorar algunos aspectos que a mí me parecen fundamentales, ¿no? Como puede ser el tema de la sobrecarga de la persona cuidadora principal, el tema de la conspiración del silencio, y luego un poquito también el trabajo en duelo, ¿vale? Esto va un poco enfocado para dar, bueno, competencias básicas. Siempre sabemos que tenemos que tener competencias específicas para trabajar, pero el resto de los profesionales que estamos en un equipo tenemos que tener competencias básicas. O sea, yo como psicólogo clínico tengo que tener una serie de competencias básicas, entender cuestiones pediátricas, cuestiones de enfermería, y el resto de los compañeros es exactamente igual, ¿no? Todos tenemos que intentar saber un poco de todo, porque no solamente por el hecho de que no tengamos la figura del psicólogo clínico dentro de los equipos, sino porque en cualquier momento podemos detectar alguna cuestión que sea relevante para compartir en el equipo y que tenemos que tener, bueno, pues esos ciertos conocimientos mínimos que podamos entender, ¿no? Pues tenemos una sobrecarga en una madre cuidadora o la veo que está muy ansiosa. Entonces, ese tipo de cuestiones que luego la volcamos en el equipo, y en el caso en el que haya un psicólogo o un equipo que esté apoyando al equipo de soporte, pues bueno, pues se le comentará y hará esa intervención luego mucho más específica, pero sí ya tenemos una visualización importante, ¿vale? Bueno, porque sé que hay compañeras y compañeros que vienen de adultos también, pues sí, que sepamos que el foco lo vamos a poner en la atención paliativa pediátrica, que es una atención especializada, continuada, está ofrecida por múltiples profesionales. En nuestro equipo tenemos pues, 3 pediatras, 2 enfermeras, un trabajador social, un psicólogo clínico. Ahora hemos incorporado un agente espiritual, un poco que está de voluntario intentando aportarnos, y que vamos a atender a los niños y a las familias que afrontan enfermedades graves y crónicas que amenazan seriamente la vida con un pronóstico letal. Si os dais cuenta, hablamos de familia, no solamente niños, sino también las familias, ¿no? Porque la unidad de atención es el binomio paciente pediátrico y familia, ¿vale? Aquí vemos también que efectivamente el trabajo se va a centrar en prevenir y aliviar y apoyar las necesidades psicológicas, espirituales y sociales, no solamente del paciente, sino también de su familia, ¿vale? Y ver un poco el impacto que tiene en la familia la enfermedad pediátrica. Bueno, como decíamos, en la atención paliativa pediátrica está centrada en las personas y hay unos protagonistas, hay 3 protagonistas: el paciente pediátrico, la familia del paciente pediátrico y los profesionales. El paciente pediátrico es el protagonista y los otros coprotagonistas son la familia y los profesionales.
Cuando nos planteamos también el acercamiento a cada una de las familias, bueno, pues tenemos unos hitos en la atención paliativa, unos momentos continuados en la exploración de aspectos psicológicos, porque si nos acercamos en la valoración inicial a lo que le pasa a un niño o lo que le pasa a su familia, tenemos que tener en cuenta que eso que le pasa al niño y a su familia va a ir evolucionando a lo largo de la evolución de la enfermedad y del aprendizaje de la familia en el manejo de esa enfermedad, ¿vale? Entonces, a mí me gusta separar pues una serie de momentos que yo le llamo hitos que van evolucionando y que van aconteciendo distintos aspectos psicológicos y que en el diagnóstico de la enfermedad, que es cuando bueno, se le diagnostica a un niño una enfermedad y se le da a conocer a la familia el pronóstico, pues cuando muchas veces entramos en los cuidados paliativos en la vida del niño y su familia, ese es un momento de impacto importante. A partir de ahí, que en ese momento lo que se hace es una valoración inicial y vemos las necesidades físicas, las necesidades psicológicas, las necesidades sociales, las necesidades espirituales de ese niño y de esa familia, ahí ya empezamos a hacer una exploración de los aspectos psicológicos que son relevantes y que, como digo, van a ir variando a lo largo del tiempo. Tenemos otro hito importante que son los picos de la enfermedad, que es cuando la enfermedad, bueno, va evolucionando, tiene sus procesos, sus agudizaciones, que llevan a veces al niño y su familia a hospitalizarse o porque se necesita una intervención concreta, y en esos momentos que familia y los niños y adolescentes también que hemos tienen una serie de acciones emocionales, ¿no? Esta mañana decía una madre de un niño con síndrome de Gaucher que cuando en uno de esos picos que ingresaron y le planteamos que había que ponerle un botón gástrico, un PEC, pues la madre estaba impactada y indudablemente el rechazo era total, ¿no? Sabéis, las compañeras y compañeros que trabajáis en la atención paliativa, que ese es uno de los momentos también en los que los padres y las madres que tienen que dejar de dar de comer por boca a su hijo porque tiene disfagia, porque puede tener aspiraciones, es un momento de crisis personal, de impacto emocional, ¿no? Pues eso puede evolucionar y a lo mejor en el final de vida pues te encuentras una madre, esta madre que esta mañana veía, me decía, hoy estoy encantada de haber tenido el botón gástrico, y menos mal que decidí en aquel momento, ¿no? Entonces ella nos recuerda lo que lo sufrió, la angustia, los sentimientos que tuvo en aquel momento, ¿no? Quiero decir esto, que fijaros cómo va evolucionando sus sentimientos, ¿no? Y además esta mujer me contaba, he hablado con otra madre también que recientemente le han diagnosticado a su hijo la misma enfermedad, Gaucher, de forma neuronopática, luego pongo un ejemplo de esta enfermedad, que también le estaba diciendo, te vas a encontrar con el rechazo del botón y luego verás que vas evolucionando. Quiero decir que van evolucionando un poco porque van aprendiendo a sobrellevar y aceptar las cuestiones que tienen que ver con las necesidades del niño. Luego también hay otro hito que son entre los episodios críticos, es decir, los picos esos de las enfermedades, que hay agudizaciones respiratorias o problemas o intervenciones concretas. Hay momentos en los que hay estabilización, donde las familias también van viviendo lo que es el día a día de la enfermedad sin crisis, ¿no? Luego otro tercer momento es a partir del punto de inflexión famoso, ¿no? Que siempre decimos que cuántos puntos de inflexión tenemos en nuestros niños, ¿no? Bueno, pues a partir de ese punto de inflexión, en el que generalmente va abocado a un final de vida y el éxito, bueno, pues es un momento muy crítico también donde el impacto psicológico, el impacto emocional que tiene ese final que se preveía y que se le habían diagnosticado meses o años atrás, pues empezaba a llegar, ¿no? El final de vida y la atención al éxito genera también otra serie de consecuencias psicológicas importantes. Y luego el duelo,
que es otra de las patas también importantes de nuestro trabajo. Nosotros, el equipo de paliativos pediátricos no se queda en el exitus, ¿no? Sino que seguimos atendiendo a la familia en duelo, y fundamentalmente el psicólogo es el que va un poco haciendo el seguimiento de ese duelo. También pondremos un poquito qué es lo que puede hacer el equipo en el seguimiento del duelo, qué herramientas podemos utilizar para trabajar un poco los sentimientos nuestros. Vale, como hablábamos antes, cualquier profesional del equipo debe contar con esas competencias básicas para explorar aspectos psicológicos, sociales y espirituales. Esas competencias son las que vamos a abordar. Y en la valoración de los aspectos psicológicos, bueno, pues siempre tenemos en cuenta, lo hemos dicho antes, el paciente pediátrico, las personas cuidadoras principales, la familia, ¿vale? Es decir, las personas cuidadoras principales que, bueno, esto sí es cuestión de género, las madres, las mujeres son las mayores, las máximas cuidadoras principales de los hijos, de los pacientes pediátricos paliativos. Y luego están los hermanos, los abuelos, que muchas veces son los grandes olvidados, pero que también están, forman parte del complejo de atención y de sufrimiento de la familia. Y luego los profesionales, que también tenemos nuestra parte, ¿vale? Que también es importante contar. Y que, bueno, pues podemos tener un compañero psicólogo o psicóloga que pueda estar detectando cosas que surgen en los equipos, pero también cualquier profesional del equipo muchas veces lo detecta, ¿no? Detecta los conflictos que pueden surgir. También hablaremos un poquito de eso. Y los recursos básicos que tenemos, pues, además podemos, no solamente los tiene que utilizar el psicólogo, sino los puede utilizar cualquier profesional que está con la familia y que lo hace ahí. Bueno, pues es la entrevista abierta con el niño y con la familia, que intentamos que sea un poquito ser estructurada para intentar atender a todas las necesidades posibles que puedan tener los niños y su familia. El genograma y el ecomapa familiar, que luego veremos un poquito. La narrativa del niño y la familia, es decir, lo que nos cuenta, cómo nos los cuenta, quién nos los cuenta, ¿vale? Eso es muy importante, que puede generar también cierto discurso distinto, ¿no? Esta mañana en la habitación del niño con Gaucher, que tiene 6 meses, que ahora mismo está hospitalizado, hablábamos sobre la posibilidad de después de unas cuantas semanas de hospitalización de dar de alta al niño, ¿no? Y estaba el abuelo materno y la hija, ¿no? Y cuando planteamos esa posibilidad, pues la hija estaba con muchas ganas, con muchos deseos, se sentía muy segura en el manejo de los dispositivos, del tosedor, de la aspiración de secreciones, del pulsi. Y el discurso del abuelo materno era, por favor, que nosotros necesitamos estar aquí porque necesitamos tener una enfermera a pie de cama, ¿no? En ese momento, esa madre y ese abuelo se ponen a discutir un poco sobre lo que era mejor para su hijo, ¿no? Quiero decir que este tipo de cosas también surgen y son, bueno, pues aspectos que tenemos que detectar y que tenemos que desenredar a veces, ¿no? Son pequeños nudos que nos encontramos en la evolución de la atención paliativa pediátrica que tenemos que manejar. Y luego el análisis de las emociones a nivel muy básico, ¿no? Siempre contamos que las emociones básicas son las que nos guían, ¿no? Y son las que siempre tenemos que tener en cuenta para poder discernir, ¿no? Aunque efectivamente todos sabemos lo que pueden ser síntomas depresivos, síntomas ansiosos, bueno, podemos a veces encontrarnos con algunas dificultades cuando hay madres o padres que nos dicen, me siento raro, me siento rara, ¿no? Entonces, cuando te sientes raro y rara, ¿qué significa eso, ¿no? Y hay que intentar desgranar con las emociones básicas, bueno, un poco qué es lo que le está pasando a esa madre, ¿vale? Que yo puedo detectar y que a lo mejor es necesario que yo colabore con esa madre o ese padre, o haga una interconsulta de salud mental, o efectivamente el psicólogo o la psicóloga del equipo pueda intervenir en ese momento. En los aspectos psicológicos a explorar, bueno, a mí me gusta siempre diferenciar los aspectos psicológicos del paciente pediátrico, los aspectos psicológicos de la persona o de la persona cuidadora principal, y luego los aspectos psicológicos de otros familiares, ¿vale? Abuelos,
abuela, hermano, tíos, que a veces forman parte y están presentes dentro de los cuidados y de la cercanía al paciente paliativo. Muy rápidamente también, porque vamos a centrarnos en la familia, como he dicho anteriormente, y daros un poco esas herramientas para realizar una valoración de la estructura y de la dinámica de la familia. Lo que contamos, lo que valoramos en los pacientes pediátricos, bueno, pues también vosotras y vosotros lo sabéis, el estado cognitivo del niño o del adolescente, el estilo comunicativo, el lenguaje, si habla, si se comunica, si no se comunica, ¿vale? Que podemos encontrar ahí una variabilidad también en función del tipo de enfermedad que tenga y la afectación de esa enfermedad. El estado anímico y cómo gestionan los chicos, las chicas, los niños, sus sentimientos, sus frustraciones, su dolor, sobre todo su estado, generalmente su estado anímico provocado por tener una enfermedad. Se valora también el comportamiento, las conductas, el sueño, los posibles trastornos del sueño, el apetito, la afectividad, el autoestima y el autoconcepto físico, que son elementos también muy importantes en el desarrollo de los niños y las niñas con enfermedades, porque les afecta mucho, sobre todo cuando van evolucionando hacia la pubertad y hacia la adolescencia. El manejo del dolor también es algo, ¿no? Es decir, este niño identifica el dolor, lo conoce, lo está exagerando, se lo guarda, ¿vale? Cómo vive la enfermedad, también es importante investigarlo, muy bien, ese chico, esa chica, esa enfermedad, qué manejo de la información tiene, qué es lo que sabe del diagnóstico, del pronóstico, si intuye, si conoce, si no conoce y le gustaría conocer, bueno, pues todo ese tipo de cuestiones hay que acercarlos un poco para tener una visión bastante amplia de los aspectos psicológicos del paciente pediátrico. Fundamentalmente también las creencias religiosas y los aspectos espirituales, ¿vale? Que en los chicos, bueno, puede ser difícil a veces detectar, pero es importante también, incluso, bueno, pues chicos y chicas que pertenecen a hermandades y que tienen ahí, bueno, pues sus ciertos contactos con, y su cierto sentido religioso, ¿no? Y en todos los grupos que valoraremos, siempre valoramos los antecedentes de salud mental porque nos pueden dar también posibles derivaciones hacia alguna patología en un momento determinado. Cuando hablamos un poco de los aspectos psicológicos, siempre entendemos que si nos encontramos con emociones o nos encontramos con signos que pueden ser depresivos, ansiosos, con rabia, con frustración, son de entrada, si el estudio no nos indica lo contrario, son reacciones adaptativas que tienen los niños para adaptarse a una situación de enfermedad, ¿no? Y que hay veces que hay que ver cómo van evolucionando ese estado anímico, esa gestión de las emociones para que eso se pueda llegar a convertir en un trastorno psicológico, en un trastorno mental importante. En la cuidadora principal, ¿qué es lo que valoramos? ¿Vale? Pues también el estado emocional, cómo acepta y cómo maneja la enfermedad de su hijo, tanto la aceptación del diagnóstico como el pronóstico. El estilo de afrontamiento, si tiene un estilo evitativo, si acepta en la enfermedad, si está resignada, si racionaliza, niega, si es ambivalente, si hay conspiración de silencio, ¿vale? Hablaremos un poquito también de ello. Es importantísimo que valoremos el grado de sobrecarga, ya hablaremos también detenidamente de la carga que genera los cuidados continuados a lo largo del tiempo, 24/7, que generan un verdadero impacto psicológico en las personas cuidadoras, ¿vale? Los indicadores de claudicación, el estado relacional, ¿no? Es decir, si es cierto que nos vemos que el tener un hijo enfermo puede generar dificultades en las relaciones de pareja y puede provocar a veces conflicto, ya no solamente en el proceso de toma de decisiones, sino incluso en el estado como pareja que tenga, ¿no? La relación entre el marido y la mujer, entre la pareja o entre
cualquier tipo de relación. Eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces también afecta al cuidado y a la atención de nuestros pacientes. La vida laboral, la vida social, tiempo libre, tiene esa persona que afecta mucho al tema de la sobrecarga y a la manera en la que va afrontando su enfermedad. Creencias religiosas, antecedentes en salud mental. Vale. ¿Y qué valoramos en la familia del paciente pediátrico? Bueno, pues la estructura y dinámica familiar y cuando hacemos un genograma, a mí siempre me gusta llegar hasta la nación. O sea, abuelos, padres, son los hermanos del paciente identificado. Y valoramos un poco todo el tipo de relación que existe fusionada, es una familia disfuncional, es una familia desligada y que cada miembro va por su cuenta. ¿Hay algún miembro periférico hoy que está totalmente apartado por miedo, porque siempre ha sido así? En fin, bueno, son cuestiones que hay que intentar también valorar. Las dinámicas de cuidado que se organizan dentro de la familia, quién cuida, ¿no? Hay veces que nos encontramos con hermanitas y hermanitos que hacen de segundo, incluso hasta de cuidadoras principales también, ¿no? Que están ahí. O hay otros que ni siquiera son capaces de acercarse ni de participar en los cuidados porque sienten miedo. Esos chicos, bueno, pues eso hay que valorarlo. Otras cargas familiares que puedan tener la familia, el apoyo a la familia extensa, las redes de apoyo social, vecino, comunidad, parroquia, amigas, amigos, en fin, todo eso que pueda servir un poco también de estructura, ¿no? Ahora cuando hablamos mucho de las ciudades compasivas, tiene que ver un poco, ¿no?, con el apoyo de las ciudades en las necesidades de las familias que están sufriendo una situación de un hijo enfermo, pues es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Y los antecedentes de salud mental. ¿Y nosotros qué? Bueno, pues en los contenidos que tenemos que valorar en profesionales sanitarios y que todos los miembros de un equipo de cuidados paliativos debe tener en cuenta es, bueno, pues ahí tiene, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con los pacientes, ¿no? Tenemos que estar un poquito atentos a, ¿no?, cómo hablamos, cómo decimos las cosas, qué es lo que decimos, a quién se lo decimos, ¿no? Yo muchas veces insisto cuando estoy trabajando con el equipo, que insisto con la pediatra y con la enfermera, y está el padre y la madre, pues que nos dirijamos mirando a ambos miembros. ¿Qué pasa cuando hay una cuidadora principal? Que miramos nada más que a la madre, y nos cuesta trabajo mirar al padre, que está ahí un poco, ¿no? Entonces, una manera también de implicar al padre en los cuidados es que nosotros seamos partícipes de eso, digamos, vente para acá, voy a hablarte también a ti, te voy a mirar, ¿vale? Te voy a preguntar, no solamente a la madre, que es la que habitualmente trae al hijo al hospital o es a la que vengo. El impacto emocional de los pacientes, somos personas, trabajamos para personas, y a nosotros también nos afecta. Entonces, hay veces que, eso es lo que los psicoanalistas llaman la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Que en psicoterapia una pues también, ¿no? Que cuáles son los sentimientos que tenemos hacia los pacientes y a su familia, y al revés, ¿no?, lo que la familia de los pacientes sienten hacia nosotros, y cómo manejamos un poco eso, ¿no? Cómo nos hace sentir, ¿no? Es decir, hay veces que mis compañeras me dicen, uy, yo con Juan voy a sufrir cuando muera mucho, ¿no? Entonces, pues, ese tipo de cosas hay que ponerlas encima de la mesa, hay que analizarlas, hay que manejarlas para que podamos sobrellevar eso a la vez que estamos cuidando y estamos atendiendo a nuestros pacientes y a la familia. El burnout, la fatiga por compasión y la satisfacción de la compasión son, bueno, pues tres de los elementos quizás, bueno, de las patologías que podríamos indicar más típicas y más clásicas de los profesionales sanitarios, ¿no? Por una parte es el agotamiento emocional y los bajos sentimientos de autorrealización que asociamos muchas veces con, bueno, con esa baja calidad de atención, con la insatisfacción con los pacientes, con los aumentos de, a veces de los errores médicos, y bueno, pues el síndrome ese de estar quemado del trabajo, porque es un trabajo muy intenso, pues es algo que tenemos que vigilar, ¿no? Y que hay veces que hay signos depresivos, hay signos ansiosos, ¿vale? Que tienen mucho que ver, pues bueno, pues tenemos que estar atentos todos los equipos profesionales de cada uno, ¿no? Tenemos que vigilarnos de manera mutua, ¿no? No solamente el psicólogo tiene que vigilar, sino que todo, la enfermera, la pediatra, hay que vigilarnos para que no se nos escape. Los psicólogos también somos humanos y también ese tipo de cosas, bueno, nos pueden afectar. La fatiga por compasión, que es el coste por cuidar,
la erosión de la relación entre el paciente y el profesional, que también hay que tener en cuenta. Y a veces casi todo lo contrario, ¿no? Esa satisfacción de la compasión, que es un poco, bueno, que es un poco en contrapartida a la fatiga por compasión, el gozo, la alegría que se deriva de trabajar ayudando a los demás y que a veces nos hace tener un elevado grado de empatía, que también hay que saber manejar, ¿no? Porque emocionalmente nos puede afectar. Y luego en otras ocasiones hay también conflictos dentro del equipo, porque cada uno tiene su manera de comunicarse, su manera de decir las cosas, sus criterios técnicos, y eso es importante que lo podamos poner encima de la mesa y que lo vayamos analizando conjuntamente. Vale, algunos aspectos así de la... estoy mirando la hora para que no se me pase. De la familia, que es lo que vamos a valorar, ¿no? La familia, pues mi orientación sistémica me hace que esto lo viva de otra manera, ¿no? Pero entiendo desde la visión un poco sistémica que la familia resulta un sistema abierto que está sometido a un proceso de transformación constante como consecuencia de las exigencias internas derivadas de la evolución y de la diferenciación de cada uno de los miembros. Y que a veces cualquier alteración, enfermedad, crisis que pueda afectar, afecta al resto de los miembros. ¿Vale? Siempre decimos que un cambio dentro del sistema afecta a todo el sistema, ¿vale? Y es importante, ¿vale? Y si ya la propia familia va evolucionando, ¿no? Cuando un hijo pasa de ser adolescente, empieza a entrar diferencias de familia de origen, que es pensar, sentir y actuar de manera diferente a la que mis padres. Del marco en el que está, ¿no? Y que los padres empezamos también a entrar en otra fase de la evolución de la familia. Bueno, pues eso afecta, ¿no? De la misma manera que afecta eso, pues afecta también el tener un hijo enfermo y el impacto que tiene en cada uno de los miembros de la familia. La familia, como sabéis, bueno, pues el contexto natural en el que tradicionalmente nuestro país, nuestra sociedad, se carece, recibe auxilio, ¿no? O sea, nacimos en el entorno de una familia donde del Sevilla o del Betis o del Málaga o del Madrid se tiene una serie de valores determinados, se es creyente o no, y esos valores, y se cuida, y esos valores hacen que efectivamente a partir de ahí arranquemos un poco y vayamos evolucionando. Y ese es el marco de referencia para el crecimiento emocional de todos los miembros de esa familia. ¿Vale? Porque no solamente los hijos van evolucionando, sino que los padres también, cuando tienen a los hijos, van evolucionando en su propia a lo largo de la educación y del crecimiento de esos hijos. Y es la fuente fundamental de cuidado para la persona que está enferma. O sea, el hijo enfermo se entronca dentro de una familia donde tiene también su evolución natural, ¿no? Y donde se produce, bueno, pues una interacción entre sus miembros, que es lo que un poco lo que llamamos la dinámica de la familia, que se da dentro de una estructura que se ha creado, ¿vale? Las familias se crean, se construyen, igual que las parejas se construyen. Y entonces, en la construcción de la familia, cuando viene un enfermo, pues hay que buscar el sitio y hay que adaptar un poco esa estructura para ir evolucionando. Cuando alguien de la familia contrae una enfermedad, pues efectivamente, como decíamos antes, toda la familia se ve afectada. Es un poco como que decimos que la familia enferma, el sistema enferma, ¿vale? Entonces hay que generar cambios para abordar eso, porque hay una en teoría, una modificación de la dinámica de la estructura que empiezan a alterarse un poco. Sí, cuando las cosas no pueden funcionar igual que funcionaban antes, ¿no? Si antes no teníamos un hijo enfermo, de repente necesitamos un hijo enfermo al que tenemos que llevarlo al hospital, tenemos que tener un espacio donde tenemos su pulsiosímetro, bueno, pues eso genera probablemente una modificación de las reglas, de la jerarquía, de los estilos de interacción de cada uno de los miembros. Y siempre hablamos en familia que la familia es un sistema en transformación, que en ese crecimiento vamos un poco intentando mantener un equilibrio entre la homeostasis, que es el equilibrio, ¿vale? Como el termostato, y el cambio, ¿no? La familia va cambiando. Incluso hay un cambio cuando de repente una familia se ve obligada a hospitalizar durante un mes y los hermanos de ese niño y los hijos de esos padres tienen que ubicarse, quién los cuida, si se van a casa de los abuelos, si viene algún abuelo a vivir aquí. Es decir, hay cambios continuos que van intentando establecer un poquito una tranquilidad dentro de la familia.
Con lo cual, la familia debe reajustar su funcionamiento. Lo que no podemos hacer es todo sigue funcionando de la misma manera. No. Las cosas cuando hay cambios, generan cambios y tenemos que cambiar los roles, las reglas, los límites, ¿vale? Para que podamos ir generando una buena cohesión y una comunicación que nos permita también ser una fuente de apoyo en el desarrollo y en los cuidados del niño enfermo. Vale, pues vamos a abordar también toda la parte del genograma, ¿vale? Y vamos a hacer también una serie de concreciones sobre los tipos de familias. Hoy en día, pues, si clásicamente las familias eran las familias estructuradas padre, madre e hijo, hoy en día tenemos pues, familias diferentes, parejas sin hijos, familias nucleares, familias extensas, familias monomarentales o monoparentales, familias extensas, familias reconstituidas, que son aquellas en las que parejas separadas se unen y aportan a la pareja nueva, a la relación nueva, hijos de relaciones anteriores, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues indudablemente son elementos que vienen también a confluir cuando tenemos un paciente enfermo. Y dentro de la valoración de la familia, una de las cosas que intentamos valorar es la estructura y la dinámica. Cuando hemos hablado de que la familia vista como un sistema, el principio del orden jerárquico se traduce en la estructuración de sus sistemas, ¿no? Los grandes teóricos de terapia familiar, entre ellos Minuchin, hablaba de tres subsistemas, ¿no? Dentro de una familia, su sistema conyugal, su sistema parental y su sistema fraterno. Es decir, la pareja como pareja, la pareja como padre y luego la relación entre los hermanos. Y en ese sistema familiar, la diferenciación progresiva de cada uno de esos subsistemas, de cómo va evolucionando la pareja, cómo va evolucionando los padres, cómo va evolucionando los hermanos, afectan al orden de cada miembro y afecta también a la manera en la que se lleva una enfermedad. Los sistemas abiertos, que tienen que ver con la dinámica de funcionamiento, pues muchas veces están sujetos a un juego de intercambio donde se producen transformaciones al interior del sistema y que van cambiando para adaptarse a las distintas situaciones nuevas, ¿no? Como por ejemplo es una enfermedad o una hospitalización, ¿no? Cuando estos intercambios no producen cambios, no producen transformaciones, no producen reglas nuevas, sino que se reacomodan como estaban funcionando, nos inclinaremos a pensar que la dinámica de funcionamiento es cerrada, ¿no? De repente surge la necesidad de que alguien se quede, pero yo, como sigo trabajando, no me voy a ocupar de los hijos que se quedan, ¿no? Y entonces, claro, es un sistema que no quiere cambiar ante una realidad, y ese sistema necesita cambiar. Al final, cuando los sistemas no cambian, entran en crisis, ¿vale? Y generan también muchas dificultades. La familia como organismo en social no podemos decir que siempre está en un estado óptimo de funcionamiento o una situación de disfunción. No hablamos muchas veces de familias enfermas o de familias sanas, sino familias que están en un estado medianamente óptimo de funcionamiento, que cumplen sus finalidades, que se van adaptando, que permiten a sus miembros alcanzar su identidad, que generan roles y cambios nuevos dentro de la relación, o una familia que muestra dificultades e incapaz de adaptarse y de resolver una situación que tiene. Y eso genera problemas en el sistema, genera problemas en el cuidado de los hijos que están enfermos. Vamos a algo que nos sirva un poco de manera muy práctica, que es un poco cómo representamos la familia a través del genograma, que yo creo que si esto dejásemos en las historias clínicas nuestras un espacio, la verdad que nos serviría mucho, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues nuestro equipo de Sevilla tenemos una, independientemente de las hojas de evolución donde escribimos en el Diraya, pues escribimos también, tenemos nuestra historia clínica en una carpetita y tenemos ahí un espacio para escribir un poco y a veces plantear un poco un genograma, que cuando lo ves así a vista de pájaro, la verdad que ayuda mucho, ¿vale? Esto se me ha colado aquí porque lo tenía puesto en otro, hablamos muchas veces también que dentro de la familia, habíamos hablado un poquito antes,
tenemos que establecer o se establecen límites que son las barreras invisibles que protegen el espacio de cada individuo, ¿no? Es decir, pues son las barreras que protegen la pareja de la pareja como padre o la pareja como, ¿no?, como cónyuge, o entre los hijos y la pareja y los padres, o entre los distintos hermanos, la función en relación, pues, todo el manejo de la información, a la distribución de las funciones, de los roles que cada uno tenga. Pues hay veces que se establecen límites, y nosotros estructuramos los límites de manera muy sencilla: límites claros, límites difusos o límites rígidos, ¿vale? Los límites claros serían, bueno, en familias en las que hay una colaboración por tener un sentido de pertenencia y unas normas claras, habladas, explícitas y funcionan de una manera bien. Hay familias con límites difusos, donde se comparte toda la información, pero hay veces que no hay privacidad, no se sabe quién es el padre, quién es el hijo, ¿no? Hay veces que los hijos adoptan decisiones como los padres y bueno, y no hay independencia muchas veces entre los distintos subsistemas, ¿no? No hay delimitación en el cumplimiento ni de funciones específicas ni de decisiones. Y los límites rígidos son aquellos que en los que hay cerramiento, ¿no? Si los padres toman decisiones de los padres y no las comparten con los hijos y están total, y no comparten absolutamente ni siquiera la información, ya no siquiera la toma de decisiones, que muchas veces cada subsistema tiene su toma de decisiones. Bueno, pues esos son límites que a veces abordamos también ahí y que es importante reflejar en el genograma de nuestra familia. Vale, ahora un poquito de símbolo, ¿vale? Esto me imagino que lo sabréis, pero bueno, para quien no lo sepa y que nos pueda aportar y que podamos tener un referente. Lo bueno de esto es que esto es común, esto es lo mismo aquí en Perú que en España, que, ¿vale? La manera de expresar en un genograma la simbología. Bueno, pues el cuadradito es el sexo masculino, el redondelito es el sexo femenino, el cuadradito con otro cuadradito dentro es lo que nosotros denominamos el paciente identificado. Este sería nuestro paciente pediátrico, sería ese, ¿no? O si es un chico o si es una chica, un chico, un niño, una niña, un adolescente, bueno, pues lo que llamamos el paciente identificado, nuestro paciente pediátrico. El cuadradito con una cruz en medio es alguien que ha fallecido, varón, un hombre, y el redondelito sería una mujer, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos? Pues, por ejemplo, cuando tenemos que reflejar el parto de un feto muerto, ¿vale? Ahora, y así hago propaganda, algo que hemos puesto en marcha, que ha puesto en marcha fundamentalmente el equipo de neonatología y las patronas del Virgen del Rocío, que es un programa de paliativos de cuidados paliativos perinatales, donde nosotros como equipo de cuidados paliativos, bueno, colaboramos y participamos un poco en el seguimiento de algunas familias y sobre todo en el seguimiento del duelo. Bueno, pues esto es importante, ¿no? ¿Cómo reflejamos en un genograma cuando ha habido un feto muerto? Si ha sido un chico, ha sido hombre, un varón o mujer, bueno, pues igual con una rayita arriba y un cuadradito y un triangulito. Cuadradito si es hombre, redondelito si es mujer. El embarazo, un triángulo, ¿vale? Con una rayita hacia arriba. Ese es cuando nos encontramos una pareja, tiene tres hermanos y además está embarazada. Pues ponemos ahí el triangulito. Hasta que no digamos lo contrario, no se pone ni sexo de uno de otro. Los abortos, si es un aborto espontáneo, un redondelito, un puntito negro y una cruz con una rayita, si es un aborto provocado. Esto es nomenclatura y simbología pura y dura, que cualquiera que lo vea es capaz de reconocerlo, ¿vale? Cuando representamos a una pareja casada, ¿vale? Y aquí hemos puesto una pareja tradicional, pero me da igual que sea hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, ¿vale? Pues así se establece a través de una línea que los une, que hay veces que la línea se puede poner en el centro, ¿vale? O hay veces que se pone justo debajo, y aquí debajo ponemos a los hijos, ahora lo veréis. Una pareja separada o divorciada se pone a través de dos simbolitos, es como si estuviese aquí cortado la unión entre esa pareja. Y una pareja que no está casada, que convive juntos, o que no conviven pero que tienen una relación, pues se establece a través de líneas así un poquito separadas, discontinuas, ¿vale? Cuando queremos representar a mellizos, pues un segundito porque me he ido.
lo representamos a través de bueno, en este caso, dos chicas mellizas, a través de dos líneas así como si fuesen un triángulo. Y cuando son gemelos, como si fuese un triángulo unido y los dos simbólicos, ¿vale? Estos serían gemelas, mellizos, y si fuesen chico o chica, pues pondríamos el cuadradito correspondiente. Los hijos adoptivos, pues se representan así, a través de un círculo. Esto sería una hija adoptiva, ¿vale? Y una línea discontinua. Vale. Pero ahí establecemos un poquito, esas son los símbolos. Pero además de los símbolos, lo que estructura el genograma, o lo que representa el genograma, son las relaciones familiares, o sea, las relaciones entre los distintos miembros de esa familia. Entonces se representa con tres líneas así, o dos líneas a veces, familias muy unidas o funcionadas, o miembros muy unidos o funcionados, es decir, un hijo que está muy unido o muy unida a su madre, ¿vale? Pues se representa con dos líneas o tres líneas así, ¿vale? Y muchas veces también lo que se representa es con flechitas, ¿no? Hacia dónde, ¿no? Pero muchas veces hay más dependencia del hijo hacia la madre o de la madre hacia el hijo. Pues la flecha puede ser bidireccional o unidireccional. Cuando las relaciones son pobres o conflictivas, hay como, bueno, pues este simbolito aquí, esta curva aquí encima de una relación. Cuando la relación es fusionada, muy unida, pero muy tensa, hay muchas discusiones, muy conflictivas, pero hay mucha dependencia, pero están continuamente peleándose, o hay conflictos de comunicación, pues se establece este cuadradito de aquí. Haciendo algo de Zoom. ¿Perdón? Vale. Cuando hay una falta de comunicación, pues se refleja con este símbolo que veis abajo separado, entre un padre y una hija, o entre un hermano y un hermano, hay una falta de comunicación, o cuando la relación es distante, ¿vale? Bueno, esto lo hice esta mañana sobre la marcha porque, bueno, recientemente hemos conocido a este paciente con enfermedad de Gaucher, tipo neuronopático, que sabéis que es una enfermedad hereditaria, que además el tipo neuronopático, tipo 2, pues es de lo más grave. Bueno, pues vemos ahí a una familia compuesta por un varón transportista de 40 años y una comercial de 34 años, que tienen, bueno, pues su hijo con enfermedad de Gaucher. Cuando lo hemos conocido, tiene 6 meses, ¿vale? Y el FIV ha sido producto de una fecundación in vitro. Este hombre aporta, aunque no conviven con ellos, pero conviven en los regímenes de visita, es un hombre anteriormente casado con una mujer con 31 años, que se separaron hace 7 años y tiene una hija de 13 años, ¿vale? Si os fijáis en la parte del padre, pues tiene una relación bastante dependiente e intensa con la madre, ¿no? El padre murió, militar, y bueno, pues tiene ahí un conflicto continuado con esa madre que le reclama mucho y que ahora mismo estamos descubriendo que no acepta bien a la nueva pareja de su hijo y tiene ciertos conflictos. Y en la parte de ella, pues vemos, bueno, pues este padre que os contaba antes, que discutía esta mañana con ella, un taxista de 72 años, casado con una señora con 70 años, y que, bueno, tenía 3 hijos. Justo este primer hijo que estaba ahí, no lo tengo aquí apuntado porque eso luego lo he ido completando, ¿no? Pero me comentó la madre del niño con Gaucher, que siempre había tenido una relación bastante distante con su madre y de poca comunicación y de poco compartir. De hecho, la abuela materna no sabe que su nieto tiene una enfermedad de Gaucher y no sabe el pronóstico, y ella no se lo quiere contar. Esta madre, además, nos cuenta, esta abuela, perdón, nos cuenta la madre, que sufrió la pérdida de un niño cuando, al día de nacer. Y a partir de ahí, bueno, pues ha tenido una actitud bastante proteccionista y rígida con el resto de sus hijos, y bueno, y ella no quiere que su madre sufra todo lo que ha recordado que ha sufrido a lo largo de su vida. Bueno, estas son cosas que vamos anotando por ahí, y que al lado del genograma podemos ir, de manera que yo he puesto aquí el FIP, bueno, pues ya tengo puesto aquí en comercial, y CP, que es la cuidadora principal, que es la madre. El padre prácticamente no está y no se encarga de los cuidados porque se dedica a más trabajo, ¿vale? Esto sería el ejemplo de un genograma que lo he hecho así un poquito a mano. Otro que he hecho un poquito más,
bueno, viene a colación de esta otra parte, que es lo que nos llamamos el ecomapa, ¿no? Lo utilizan mucho más los trabajadores sociales, pero es una herramienta muy sencilla que facilita reconocer un poco cuáles son los recursos de apoyo social extrafamiliares a una persona y a una familia, ¿vale? Está el centro de salud, la parroquia, la universidad, los amigos. Bueno, pues son elementos que nos permiten también ver dónde están las fuentes de apoyo de esa familia con ese hijo enfermo. Aquí, si veis, pues esto es la familia de un chico con 12 años con una leucemia de linaje ambiguo, que representa por una parte, en la parte superior del genograma y del ecomapa, pues el apoyo de la familia externa, ¿vale? De los abuelos paternos, de los abuelos maternos, y la parte inferior reflejamos el apoyo de que no tiene que ver ni con amigos ni con familia, ¿no? Que son más sociales y comunitarios, la parroquia, el hospital, bueno, esto es un poco el grado de dependencia y la ley de dependencia, el grado de discapacidad que tiene, el instituto del niño que está como apoyo, ¿no? Si os fijáis, vienen establecidos, bueno, pues los distintos vínculos. Esta rayita que ponemos aquí es el padre este que está periférico, que está muy centrado en su trabajo, ¿vale? Y que como consecuencia de eso, pues indudablemente no está, rechaza a su hijo que está enfermo, no comparte con él. Y bueno, descubrimos en su momento que maltrataba a la madre, tiene una relación de conflicto muy, muy importante. Este conflicto también se traduce en la relación entre dos hermanos. Este hermano con esa leucemia tiene mucho conflicto con su hermano pequeño, al que es sano y que le coge la play, y bueno, pues tiene una relación bastante, bastante ambivalente con él, ¿no? Si os fijáis, entre el paciente identificado de 12 años y la madre hay una gran dependencia y una gran necesidad, ¿vale? Que también la tiene con los abuelos maternos, que sirven un poco de apoyo a esta familia, ¿vale? Y este chico, pues se nutre no solamente su instituto, sino los amigos y los abuelos, que son también la fuente un poco de apoyo. No con el padre, como hemos dicho, está un poquito periférico. Y la madre, que es la cuidadora principal, pues tiene el apoyo de las amigas del hospital donde ha hecho relaciones con otras madres de niños con leucemia y con cáncer también, y de la parroquia a la que ella acude normalmente, un poco donde se siente más acogido, ¿vale? Esta sería la representación del genograma y del ecomapa, ¿vale? Que volvemos a repetir que ahí se va completando, este es un poquito más sencillo, pero siempre al lado de cada uno de los mismos ponemos cosas, ¿no? Yo, pues, por ejemplo, cuando detecto síntomas depresivos, pues lo pongo al lado, ¿no? Síntomas depresivos o síntomas ansiosos, ¿vale? En cada uno de los miembros, que nos refleja también, nos permite tener así una visión general y rápida de esto. Vale, voy a mirar, vale. Estoy más o menos bien de hora, pero voy a acelerar un poquito para que podamos tener un poquito de tiempo. Vamos a hablar ahora de una vez que hemos estructurado un poco, hemos realizado el genograma, vamos a ir completando cosas que nos vayamos encontrando a lo largo de nuestra atención a las familias. Vuelvo a repetir que es que el genograma y el ecomapa es dinámico, es cambiante y va a ir evolucionando a lo largo de la atención que tengamos con nuestras familias, ¿vale? Con lo cual, bueno, nos permite, a veces hay que borrarlo de nuevo y hacerlo de nuevo limpio, porque está puesto de muchas cosas, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de la carga en los cuidados y cómo podemos detectar la sobrecarga en las personas cuidadoras principales. Como sabéis, cuando hablamos de carga, estamos hablando de fundamentalmente de dos tipos de carga. Una cosa es la carga objetiva, que tiene que ver con las tareas que desempeñan las personas que cuidan y que tienen mucho que ver también con los elementos de cuidado, el tiempo de dedicación, la carga física, las actividades objetivas, que muchas veces son, bueno, pues el número de citas médicas que tenga, la administración de los medicamentos, el uso de los dispositivos, que si el pulso, que si el aspirador de secreciones, que si el oxígeno. La carga también tiene que ver ya no solamente con el número de dispositivos, sino que con las veces que uso, cuántas veces aspira una madre la secreción. Esta mañana le decía a una madre, no sé cómo aspirar, me cuesta todavía el trabajo aspirar las secreciones a través de la nariz, ¿no? Y yo le contaba a ella que dentro de 2 meses
iríamos por su casa y veríamos que habla con nosotros y mete la sonda por la nariz, la aspira de una manera, ¿por qué? Porque se adapta, ¿no? Y al final algo que es una carga objetiva inicialmente, luego deja de ser una carga tan objetiva y pasa a ser una carga subjetiva. Hablaremos un poquito de ella, ¿no? Bueno, pues todo eso tiene que ver con la carga objetiva, el número de... el tiempo de aspiraciones, el tiempo de que le da alimentación, si la alimentación es continua, a través del PEC, el cambio de pañales, los cambios posturales, el cuidado de las úlceras por presión, en fin, todo eso genera una carga objetiva. Y luego hay otra carga subjetiva que tiene que ver con el impacto emocional, las emociones que están implicadas en la tarea del cuidado. Así como cómo se percibe esa madre a sí misma, siendo la cuidadora. Y hay algo que López y colaboradores estudiaron, que era el síndrome del cuidador, que ellos lo definieron como la dificultad de la persona cuidadora para separarse del niño enfermo con el temor a que le pase algo si él no está. Esto hay veces que es importante también detectarlo, porque efectivamente eso genera mucha sobrecarga en la cuidadora y mucha necesidad a veces de respiro en estas madres, ¿no? Que, bueno, hay que trabajar un poco con el miedo, con la ansiedad, con el temor, ¿no? Y hay veces también con la reorganización de los cuidados con el resto de los miembros familiares para que puedan también aportar también en la atención de ese niño que necesita cuidado y que la madre también pueda tener un síndrome. Hemos dicho antes que, bueno, que la cuidadora principal es la persona, el familiar que se hace cargo en mayor medida del niño o de la niña, y quien asume y sobre la que recae la atención y el cuidado, ¿vale? Principalmente las madres, y no es porque lo diga yo, es porque seguramente vosotros lo veis, ¿no? En vuestros niños, cada vez los padres se están incorporando un poquito más a los cuidados y comparten, pero principalmente son las madres las que dejan sus trabajos, las que solicitan conciliación en las empresas para estar cuidando a sus hijos y son las que están ahí, ¿no? La sobrecarga se define como el estado de agotamiento, tanto físico como psicológico, que tienen las personas que dedican, pues, eso, gran parte de su tiempo al cuidado de un niño adolescente. Y la claudicación es cuando ya esa sobrecarga ha llegado a un tope en el que esa persona tira la toalla, ya está con grandes dificultades para comunicarse con el paciente, le genera mucha pesadez, se enfada con el niño y es un agotamiento y es una sobrecarga extrema. Vale, hay una serie de síntomas físicos y psicológicos de las personas cuidadoras, ahí están, lo conocéis: ansiedad, ánimo depresivo, sensación de cansancio, agotamiento continuo, disminución de la energía, dificultad para dormir, aparecen muchas veces problemas de salud, problemas físicos, dificultad de atención, concentración, dificultades cognitivas son tremendas, y bueno, muchas dificultades físicas que generalmente no suelen ser motivo clínico. Pueden serlo a lo largo del tiempo cuando esos cuidados continuados llegan a un momento y no se reorganizan bien dentro de la estructura de la familia. Y a nivel psicológico, pues bueno, pues, hay muchas dificultades en la persona porque hay un abandono de actividades de ocio, en el aislamiento social. Las madres cuidadoras principales dejan de salir con sus amigos, abandonan sus amistades, abandonan sus proyectos personales y laborales. Y bueno, pues su círculo es el cuidado de ese hijo. Para valorar la carga de la persona cuidadora, bueno, pues nosotros utilizamos, bueno, ahí hay como tres escalas importantes que se suelen usar más y que muchas veces, bueno, hay escalas como la escala de sobrecarga del cuidador o el Pediatric Inventory for Parents o la escala de claudicación, que se puede desarrollar tal cual, o podemos no solamente tener en cuenta esos síntomas o esos signos que hemos estado describiendo antes, sino que a veces algunas de las preguntas que puede tener esa escala nos pueden hacer sospechar para que luego se lo podamos decir al psicólogo que está de apoyo o podamos hacer una interconsulta. Ojo, es que estamos detectando signos de sobrecarga, ¿no? La escala de SARI es una escala muy sencillita, una escala de 22 ítems que se puede aplicar de forma autoaplicada o a veces de forma aplicada, o sea, tú se la puedes preguntar a la madre
Y bueno, pues son preguntas como, ¿piensas que tu hijo depende de ti? ¿Te sientes tensa cuando estás con tu hijo? ¿Piensas que tu vida social se ha visto afectada? ¿Piensas que tu familiar te considera a ti como la única persona que lo puede cuidar? Bueno, cosas que nos pueden hacer sospechar. ¿Te sientes agobiada por intentar cuidar del resto de la familia, de tus hijos, del otro, de los hermanos y de tu hijo enfermo? ¿Vale? Bueno, pues son preguntas que nos pueden ayudar un poquito para eso, para sospechar las competencias básicas. El Pediatric Inventory for Parents, que es un, está adaptado al castellano, además lo ha adaptado una de mis colegas de Carola del Rincón en Madrid, que es una escala de 42 ítems, 42 frases que reflejan situaciones a las que se tienen que enfrentar los padres de pacientes pediátricos, y evalúa un poco tanto la frecuencia de las situaciones estresantes como el esfuerzo que me supone afrontar cada una de esas situaciones. La verdad que se está muy bien y es facilito de aplicar. Y luego la escala de claudicación familiar, que es una escala de 12 ítems que también está validada en nuestro país y es específica de claudicación familiar en cuidado de pacientes paliativos, que también, bueno, es muy sencillita de aplicar. No me quiero entretener más, pero bueno, ahí las tenéis, y si queréis que os la envíe y envíe artículos que hablan de estas escalas, los tenéis. Conspiración del silencio. Ya sabéis que es una de las cosas que a mí es de las que más me preocupa, sobre todo porque, bueno, a veces nos cuesta trabajo manejar esto en el final de vida o cuando los síntomas en algunos pacientes, sobre todo los pacientes con cáncer, empiezan a ser sintomáticos, ¿no? Ya sabemos que la operación de silencio es el acuerdo explícito o implícito de ocultar, de alterar la información al paciente, a veces por parte de la familia, a veces por parte de los amigos, a veces incluso de los propios profesionales, ¿vale? Donde lo que hacemos es ocultar el diagnóstico y el pronóstico, ¿no? Dentro de la conspiración del silencio, bueno, pues está la conspiración desadaptativa, que es cuando el paciente pediátrico quiere conocer su enfermedad, la evolución y el pronóstico, sobre todo el pronóstico, pero la familia no quiere que se le proporcione, que es la mayor parte de los casos. Esa es la conspiración propiamente dicha, ¿no? Esa es la conspiración del silencio. El niño quiere saber lo que le pasa y la familia se lo niega, o el niño está preguntando y la familia no quiere, ¿no? Y luego el pacto de silencio, que es cuando la familia y el niño dicen no quiere saber nada. De hecho, además, esto lo encontramos muchas veces, ¿no? Recuerdo una chica con un sarcoma de Ewing que me decía, Juanlu, yo no quiero saber nada, no me hable de mi enfermedad. Yo ya sé lo que tengo, pero no quiero hablar nada más. No quiero nada, ¿no? O sea, ella te lo decía abiertamente, no voy a hablar de mi enfermedad y de lo que me va a pasar. Sé que me puedo morir, pero no quiero nada hablar, ¿no? Con lo cual, bueno, incluso esos propios pacientes también te lo piden a ti para que no puedas hablarlo. ¿Cómo abordamos la conspiración del silencio? Bueno, pues hay veces que, pues eso, muchas veces pues reconociendo. Es que es normal que te duela, que te cueste trabajo contarle a tu hijo o a tu hija que tiene una enfermedad y que tiene un pronóstico letal, ¿no? Entonces hay veces que hay que validar las emociones, es decir, normal que tengas miedo, pues claro, no vas a tener miedo mucho, ¿no? Lo que pasa es que también hay que ayudar a la familia a desanudar eso, ¿no? Y a veces a plantearse esos temores, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que más te preocupa si tu hijo se llega a enterar del pronóstico real? ¿Y qué crees si tu hijo descubre que lo has engañado, que lo hemos engañado? ¿Cómo crees que se sentirá? O sea, hay veces que hay que hacer, devolver a los padres, repreguntar a los padres, para que los padres un poco puedan entender, ¿no? Y luego ver un poco las consecuencias que tiene la conspiración del silencio sobre los chicos y las chicas. Vale, y ya lo último, también unas pinceladas muy concretas. Esto sería para dar un taller de cada una de estas cosas, ¿no? Pero bueno, sí me gustaría por lo menos cosas que son muy concretas, que nosotros trabajamos como la conspiración del silencio, como la sobrecarga, los cuidados, un poco para detectar y valorar en el equipo, y luego toda la parte de cómo afronta el equipo el duelo, el exitus, ¿vale? Ahí hay un poco, bueno, pues una especie de guía que nosotros seguimos, que la siguen en el Hospital Niño Jesús de Madrid, en Barcelona, yo estaba allí formándome también, y bueno, seguimos un poco todo casi
este tipo de cuestiones que nos pueden ayudar a reflexionar, ¿vale? Ya con esto acabo. Bueno, pues hay todo un circuito que es el proceso previo que es el que ha ido avanzando la enfermedad durante el momento. Y bueno, pues hay unas tareas que hacemos cuando el niño en el final de vida y sobre todo en la situación de último día, y hay algunas tareas que hacemos en el durante el éxito. No voy a entrar en esto porque no quería centrarme en esto, y sí un poco en toda la parte que viene, ¿no? En lo que son los rituales funerarios, ¿vale? En los que indudablemente a veces asesoramos, la mayor parte de las veces, entre los trabajadores sociales y los psicólogos, asesoramos a la familia y intentamos previamente al éxito ya saber, ¿no? O sea, si quiere enterrar, incinerar, qué tipo de ritual quiere, si quiere, incluso si quieres morir en casa también. Todo ese tipo de cuestiones que vamos trabajando en el proceso previo, antes un poco del éxito o en el final de vida, bueno, pues son cosas que tenemos ahí. Cuando un niño fallece, el equipo hace una carta de condolencia, que es una carta, bueno, con cosas particulares, personales, que nos ha transmitido la familia y el niño a lo largo del paso por el programa de cuidados paliativos y de nuestra atención, y que es un poco como, bueno, como una condolencia. Es una carta que firmamos los miembros del equipo y se la mandamos por la familia, lo agradecen de una manera, ¿no? El otro día una niña con síndrome de Edwards que murió a las 4 semanas de nacer y que tenía una hermanita que la había conocido, los padres tenían mucho miedo que esta hermanita le cogiese cariño a esta niña, a Luna se llamaba, pero al final los convencimos de que lo mejor era que muriese en casa, que estuviese en casa con sus abuelos. Bueno, pues ayer los vi, estuvieron y agradecían mucho, y le había llegado la carta de condolencia, dice, y esa era una carta dirigida al padre, a la madre y a la hermana, ¿no? Y decían, tenemos mucha ganas de que nuestra hija sea mayor para leerle esta carta, ¿no? Para que ellos vean, para que ella vea un poco, bueno, lo que es el trabajo que hiciste con nuestra hija. La verdad que es muy reconfortante. Una sesión de fallecimiento, que ahora contaremos un poquito por encima, que hacemos el equipo como manera de ventilar emocionalmente y analizar nuestro trabajo a lo largo del tiempo que hemos estado cuidando a esa familia y a ese niño, a esa niña que ha fallecido. Una visita de duelo, que es la visita que hace el equipo, parte del equipo, a la familia, un poco como del pésame, donde ahí se hablan de un poco de las dudas que se les ha quedado detrás, de cómo murió, dudas técnicas, dudas médicas que los pediatras suelen aclarar, y un poco también de valorar cómo va la evolución, ¿no? Yo suelo hacer yo normalmente a la semana de morir llamo y estoy llamando toda la semana, voy dejando un poco su espacio y hago un poco la visita cuando veo que hay alguna cosa de la que es necesario que abordemos, no solamente a nivel psicológico. Y el seguimiento del duelo generalmente intento hacerlo hasta un año aproximadamente, y si vemos que hay algo que es complicado, pues hacemos su derivación a los equipos de salud mental o a las asociaciones que puedan trabajar el tema del duelo. Bueno, ahí está una carta de condolencia, yo creo que la conocéis. Hay un artículo también, un artículo de Javier Barbero, que es un psicólogo, que se llama Las cartas de condolencia, marco conceptual y protocolo, que describe paso a paso cómo redactar una carta de condolencia, y la verdad que está muy bien porque te ayuda mucho a elaborar las distintas partes de esa carta, ¿no? En nuestra sesión de fallecimiento que hacemos al equipo, el equipo nos reunimos y hacemos una especie de repaso de la historia clínica, desde que el niño entra en el programa y el niño y la familia en el programa de cuidados paliativos hasta que fallece. Ahí valoramos un poco la actuación de cada uno de los profesionales, ¿vale? De la atención de los pediatras, de las enfermeras, del trabajo social, de los psicólogos, y un poco vamos valorando qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal, ¿no? Intentamos también, yo lo intento con el equipo, cómo nos hemos sentido. Cómo nos hemos sentido a lo largo de todo el proceso, cómo nos hemos sentido en el momento del fallecimiento, cuáles son los sentimientos que tenemos hacia ese niño que ha fallecido y hacia los padres. Y esa sesión intentamos hacerlo un poco antes de la carta de condolencia, que nos sirve un poco para cosas que hemos tenido, ¿no? Pues recuerdo su mechón rojo, ¿no? Pues eso a lo mejor lo ponemos en la carta, ¿no?
Y usamos la metodología MAR, que es una metodología que ha, bueno, que ideó un psicólogo vasco, Carlos Odriozola, que a mí me gusta mucho, porque en cierta forma lo que hace es intentar buscar un poco el sentido que tiene, que yo lo hago con las familias y también lo hago con el equipo, ¿no? Es un proceso en el que trabajamos un poco las culpas, lo que hemos hecho bien, lo que no hemos hecho, o lo que se nos ha pasado por hacer, sentimos tras la pérdida de una persona. Un poco también el sentido, ¿no? Hacemos un análisis de los pasos desde que entró hasta que falleció. Y luego un poco toda la parte de agradecimiento. ¿Qué tendría yo que agradecerle? ¿Qué es lo que he aprendido de este niño y de esta familia, ¿no? Y que me sirve un poquito para modificarlo, ¿no? Bueno, aquí viene una metodología de sesión de fallecimiento donde, bueno, un poco, ponemos un poco lo que hacemos. Cada pediatra responsable del paciente pediátrico expone un resumen de la historia clínica del paciente. Cada miembro del equipo expone qué es lo que han hecho a lo largo del proceso. Y luego, bueno, pues hagamos eso, las emociones que hemos tenido, las cosas que hemos hecho bien, las que no hemos podido hacer, las que se nos ha pasado, los sentimientos un poco de culpa, entre comillas, lo de las culpas, ¿no? Y sobre todo, cómo nos hemos sentido en el final de vida y los sentimientos que nos ha generado el acompañamiento y el fallecimiento de esa persona. Vale, aquí hacemos también un poco todas las tareas en la sesión de fallecimiento, ¿vale? Que es un poco lo que os he contado. Y en la visita de duelo, pues normalmente intentamos, pues eso, pues informar a la familia. Hay veces la fase del duelo, ¿no? El otro día me preguntaba a la madre, ¿pero tendría que ir a un psicólogo? No, si estás llorando y estás triste y luego haces tu vida, te levantas, comes, sales, llevas a tu hijo, a la hermanita al cole y entras. Es decir, hay que llorar. Es normal tener miedo, tener agobio, acordarte que se te vengan muchas cosas a la cabeza. Y entonces hay muchas reacciones adaptativas del duelo que hay que pasar, ¿no? ¿Vale? Ya veremos más adelante si es necesario, porque te quedas en la cama y no te levantas en día, o dejas de comer, o no duermes, ¿no? Bueno, ya veremos un poco cómo vamos valorando todo esto. Permitimos la expresión emocional de los miembros, intentamos hablar un poco sobre las circunstancias de la muerte, aclarar dudas médicas y cuestiones pendientes en el final de vida. La verdad que el trabajo ese de ir al pediatra, a la enfermera, al psicólogo, y hablar con la familia y hablar un poco, ¿no? Y si lo hubiese puesto el pulso por la noche y me hubiese dado cuenta que pitaba, en fin, hay veces que las familias se quedan un poco ahí en los momentos finales, un poco enganchadas, ¿no? Entonces intentamos un poco aclararle eso para, bueno. Y es un momento también en el que recogemos la medicina sobrante, los dispositivos, indagamos cómo fue el funeral, el entierro, qué es lo que han hecho, bueno, y el equipo al final se muestra un poco disponible y el psicólogo sigue estando ahí. Cuando no hay psicólogo, pues bueno, que el pediatra o la enfermera llamen de vez en cuando a la familia a ver cómo va evolucionando en ese duelo y si es necesario, pues llevarlo. Bueno, y termino con esta frasecita del Principito, que me encantó cuando entré en paliativos y que os recomiendo que releáis, que seguro que la habéis leído, pero es maravilloso, ¿no? No sabía qué decirle, me sentí torpe y desatinado, no sabía cómo llegar a él, dónde podía alcanzarle e ir de la mano con él, una vez más. Es un lugar tan secreto, la tierra de las lágrimas. A mí la verdad que el Principito, pues me encantó y me sirvió mucho cuando empecé a trabajar con los niños, ¿no? Que al final se morían y dejaban un poco en las lágrimas. Y nada más, pues muchas gracias. Espero esto que he intentado hacer de manera muy rápida y un poco algunos detalles que, bueno, sobre todo para quienes no manejáis el genograma y quienes no manejáis cuestiones más psicológicas os pueda servir de ayuda, y sé que para otras personas, veo ahí algunas caras conocidas, pues indudablemente por lo menos que os sirva de repaso y que yo creo que, en fin, como una apuesta en común que podamos todos utilizar, ¿no? De la misma manera que cuando vemos una analítica, cuando vemos una radiografía, pues independientemente de la intensidad que tenga, si se la ha hecho en un centro o en otro, pues se ven cosas y que podamos ver esa parte de esa estructura y que nos pueda ayudar mucho en el trabajo diario, que a veces es muy rápido y necesitamos tener una información rápida en la mano y que nos ayude a atender mejor a nuestros niños.
Bueno, María José, uy, me he ido un poquito, una hora y 12 minutos. Sí, pero me da pena cortarte. Muchísimas gracias, Juan Luis. La verdad es que has hecho un ejercicio de síntesis impresionante. Has llegado has hecho un recorrido brutal, ¿no? Por todos los aspectos que se pueden abordar. Pues bueno, abrimos turno de palabras y o preguntas y o comentarios. Algo que queráis intercambiar con Juan Luis, vamos, tanto preguntas como comentarle lo que os parezca. Bueno, hay varios comentarios ya en el chat, no sé si lo vea Juan Luis. Muchas gracias, excelente sesión, gracias, felicidades por tu exposición. Bueno, hay varias de felicitación y agradecimiento para empezar. Y bueno, no sé si alguien quiere lanzarse con alguna pregunta. Me ha encantado, muchas gracias. Si nadie te hace preguntas, si tú quieres seguir. Preciosa sesión. Seguro. Estupendo. Bueno, yo creo que el objetivo, al final me enredé un poquito, porque bueno, cuando planteamos esto, ¿te acuerdas, María José? Partió un poquito del equipo de pediatras, decía, es que no hacemos anagramas, es que nadie nos enseñaba, ¿no? Entonces la idea era un poco eso, ¿no? Alguna herramienta un poquito así más, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, me he atrevido también a hacer algunas aportaciones importantes. Yo creo que el tema de, sobre todo eso, ¿no? Cosas que las vemos mucho en nuestras madres, en las cuidadoras principales, ¿no? Que es el estado de sobrecarga con el que tenemos que manejar también, porque afecta mucho a los cuidados y afecta mucho a cómo se sienten esas madres y las culpas muchas veces por sentirse mal, ¿no? Que hay que intentar manejarlas, ¿no? Y sobre todo porque eso es lo que afecta luego a las decisiones y a los cuidados en el día a día con los hijos, ¿no? Y luego yo creo que toda esa parte en la que el equipo necesita reflexionar, ¿no? Yo creo que, yo insisto mucho en mi equipo, que cuando estamos hablando de comunicación con los niños, vamos a mirarnos, ¿no? Voy a mirarme a mí mismo y voy a pensar cómo me comunico, cómo hablo, miro, estoy cercano, me alejo, toco a la madre, toco al niño, cómo lo nombro o no lo nombro. Yo creo que eso es muy importante que lo hagamos, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a crecer, ¿no? El que podamos también, que el equipo esté atento también, ¿no? Que seamos un poquito todos, nos revisemos a todos, ¿no? Y que luego eso lo pongamos en común. Bueno, pues una de las cosas que a mí particularmente me preocupa y me interesa más, ¿no? Y porque creo que una buena atención, una atención de calidad, cuando controlamos ese tipo de aspectos, mejora mucho, ¿no? Y la gente te dice, lo agradece, ¿no? Y al final tú dices, tú ves que, por ejemplo, cuando hablamos antes de la cuidadora principal, no es que el padre no intervino, ¿no? Y nos dirigimos al padre, le hablamos al padre también, le preguntamos a él, ¿alguna vez le pones los batidos? ¿Limpias el botón? Que ese tipo de cosas en las que podemos también facilitar también que las madres y los padres puedan ir incorporando cambios que son necesarios cuando hay un hijo enfermo, pues yo creo que es importante que lo hagamos también, ¿no? Y eso no hace falta un psicólogo, o sea, quiero decir que lo podemos hacer cualquier miembro del equipo. Esas son las competencias básicas, ¿no? Uh-huh. Igual que toda la parte del duelo, que me parece que es un poco como cerrar el proceso del trabajo que años o meses, o incluso a veces semanas, ¿no? Cuando nos llegan los niños en un momento del diagnóstico, que podamos revisarlo, que podamos pararlo, que podamos un poco reflexionar sobre cómo nos hemos sentido, que podamos hacer un poquito nuestro propio duelo, ¿no? Y este niño, desde que lo conocí, ¿no? Cuántas cosas, ¿no? Qué sentido ha tenido, ¿no? Me recuerdo las visitas cuando íbamos, los kilómetros que hacíamos para visitarlo en su casa, las veces que íbamos allí, cuando me decía, ¿qué te quiero, Juanlu? Siéntate aquí al lado mío. Bueno, pues todo ese tipo de cosas en las que tú vas aprendiendo y vas reflexionando también, pues ponerlas en común te hace también analizar, ¿no? Es decir, bueno, y me dediqué más a esto y dejé este lado un poquito, ¿no? Y te ayuda de un paciente a otro a ir creciendo, ¿no? Porque esto no es un trabajo igual. O sea, hay muchas cosas que son iguales. La sobrecarga la tienen muchas madres, la cooperación del silencio la tienen, ¿no? Pero todas manejan y todas las familias manejan cosas de manera diferente, ¿vale? Entonces, es una manera preciosa de cerrar el proceso también como equipo vosotros, claro que sí. Exactamente. Ahora sí hay una pregunta y una mano. Ismael quiere intervenir y antes había una pregunta en el chat que vale. Que bueno, que dice una pregunta, por favor, ¿formas parte del equipo de manera continua para todos los casos o tu intervención a modo de interconsulta? Juan Luis es una rara avis.
Exactamente, sí, yo soy una rara avis. Yo soy el único psicólogo clínico que está contratado por el SAS en un equipo de cuidados paliativos pediátricos y que no dependo de la UMI, de la Unidad de Salud Mental de Estatus Juvenil, en el Hospital Virgen del Rocío hay, sino que yo dependo de pediatría. Estoy contratado como facultativo especialista y formo parte del equipo. O sea, estoy eso, en la nómina, quiero decirte que no formamos parte de un equipo externo, ¿no? En otros equipos, por ejemplo, los equipos de adultos, pues están los equipos de la Caixa, que trabajan, y en otros equipos, yo sé, me consta de que tiran de los compañeros que hacen una interconsulta de salud mental, a la unidad de salud mental y infantil juvenil de los hospitales o que están cerca para atender. No, no, yo estoy... Yo me reúno todas las mañanas con mi equipo y que eso es lo que deberíamos de demandar, ¿no? Es decir, que independientemente de esas competencias básicas que hablamos, ¿no? La importancia que un psicólogo esté presente en todas las visitas y tenga su espacio también individual. Pero nosotros, yo trabajo en equipo y yo, la mayor parte de mi trabajo, casi el 70%, 60-70% del trabajo lo hago en equipo. Vamos a las casas, el pediatra, la enfermera o a la habitación, el pediatra, la enfermera y el psicólogo, ¿vale? Y ahí empezamos la danza. La danza con la familia y con los niños, ¿no? Yo luego hago mis intervenciones y necesito, oye, pues tengo que trabajar con la madre esto y hablo con ella sola o con el padre o con el niño. Pero el trabajo es un trabajo en equipo y eso no se puede hacer si uno no está integrado dentro de un equipo de manera continuada. Es 8 a 3. Eso está clarísimo. Pues hay varias personas ya que dicen que qué suerte tenéis en Sevilla. Bueno, Ismael y después María Ángeles Castro también ha levantado la mano. Ismael, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, volver a felicitar a Juan Luis por la exposición y quería comentar, a colación precisamente del tema del abordaje del pacto de silencio que has señalado, específicamente en cuidados paliativos pediátricos, si nos pudieses recomendar bibliografía, es decir, una vez que hemos hecho ese proceso de abordaje del pacto de silencio, para poder ahondar en cómo sería la comunicación de malas noticias al o a la paciente en cuidados paliativos pediátricos adaptado al momento, al desarrollo evolutivo, o cómo se encuentra cognitivamente, y al mismo tiempo, igual que en adultos, estamos intentando cada vez profundizar más en el ámbito de la exploración de necesidades de información, si nos pudiese recomendar algo a nivel de cuidados paliativos pediátricos. Muchísimas gracias. Nada, gracias, Ismael, por tu agradecimiento. Y bueno, en bibliografía hay hecho cositas, ¿no? Yo, si quieres, a través de María José, que la pueda mandar, igual que la presentación, ¿vale? Que no tengo ningún problema porque la podéis tener, os mando bibliografía sobre eso, pero sí te aconsejo que le eches un vistazo a todo lo que ha hecho el equipo del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, el equipo de cuidados paliativos pediátricos, mi compi Daniel Toro, que es un psicólogo magnífico, que tiene una experiencia igual que Carola del Rincón y Daniel Toro, han publicado mucho sobre cuidados paliativos pediátricos. Luego estábamos Javier Barbero, que ha publicado también en adultos, ¿no? Pues ellos han publicado muchísimo sobre comunicación de malas noticias. De hecho, además tienen guías sobre comunicación de malas noticias y sobre seguimiento en casos de niños con enfermedades crónicas y paliativas. De hecho, hace poco han hecho, no sé si lo tengo por aquí, pero una guía sobre el seguimiento de pacientes con enfermedad avanzada, pacientes pediátricos con enfermedad avanzada, crónica y paliativa. Y ahí viene además de que viene mucha bibliografía, sí vienen, bueno, pues muchas pautas de comunicación, ¿no? De que es comunicar una mala noticia o hablar con un niño cuando el niño se va a morir, ¿no? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Si un niño te pregunta... si se va a morir, ¿qué le dices tú? ¿No? ¿Vale? Pues eso, ¿no? Que muchas veces devolvemos la pregunta, ¿no? ¿Y tú por qué piensas eso? Y ese niño te dirá, porque me encuentro mal y cada vez me encuentro peor, ¿no? ¿Y qué te hace pensar que te vas a morir? Pues porque hay otros niños que se han muerto, ¿no? Y entonces ya entramos a hablar de la muerte. ¿Y qué es la muerte para ti? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Entonces, ese tipo de cosas que son bastante duras, bueno, pues la verdad que es un trabajo muy, muy duro, porque hasta llegar ahí, ¿no? Tú sabes que hay muchos niños que lo están pensando, pero no lo hablan. Y los padres te lo dicen, sé que lo dice, pero en ningún momento le nombres esto a mi hijo, ¿no? Entonces, hay que trabajar con los padres esa parte de la conspiración, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pensaría tu hijo? ¿Y tú no crees que tu hijo o tú te gustaría saber que te vas a morir si te dijesen que te quedan 6 meses de vida o no?
qué harían, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que muchas veces hay que abordarlas con los padres y hay que abordarlas con los hijos, ¿no? Pues te digo, en esas publicaciones del San John de Dios, y si te buscas el Carola del Rincón, encontrarás cosas de conspiración de silencio y de guía de seguimiento de pacientes que son, la verdad, que bastante, bastante interesantes. Ellos son punteros, ¿no? Porque yo, hay veces como yo que estoy aquí trabajando y mis compis de ahí están investigando, publican, digo, es que yo no tengo tiempo para eso, ¿no? Y ellos lo hacen, con lo cual, bueno, pues me parece que es una buena aportación. Tienen un equipo importante, llevan muchos años trabajando, el Hospital de San Juan de Dios y el Niño Jesús, y son referentes del resto de España. Muchas gracias por la reseña y por la referencia a los compañeros. María Ángeles. Hola, buenas tardes. Hola. Pablo, qué alegría de verte. Me he puesto en visual solamente para eso, para que me veas y verte. Me da mucha alegría. Sí, me da mucha alegría cuando te he visto. Una compi de hace muchos años, de muchos años. Qué alegría verte, María Ángeles. Bueno, yo eran dos cosas. Una, la labor tan, tan importante del psicólogo, de la psicóloga. Por tener esa perspectiva, es como ir viajando de lo macro a lo micro continuamente, ¿no? Desde estar en el momento de cómo tocar al paciente o de cómo mirar a la mamá o al papá, hasta estar en el momento de tener una visión más homogénica de todo, del hospital, de ese mapa que has hecho, ¿no? Del mapa de la vida de ese niño o de esa niña, que no es solamente él, sino que él es con toda su identidad, y su identidad la conforma todo lo que le rodea, es mucho más amplio, ¿no? Entonces, esa posibilidad de que haya una mirada macro que ayude a recoger, ¿no? O por lo menos a poder tener en perspectiva y mirar todos esos límites, o todas esas influencias, todo eso que está incidiendo en esa vida que es la en la que todos ponemos el foco, pero un foco que no nos puede hacer perder dónde está ubicado ese niño, esa niña, ¿no? Y esa mirada y esa posibilidad de ir de lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro, incluyendo al equipo, es una labor, yo creo que absolutamente necesaria. Y necesaria para que después se puedan abordar tantísimas cosas como has nombrado, ¿no? Y poder trabajar conspiración de silencio y poder trabajar el duelo y poder trabajar la preparación al momento ya de los últimos días y todo esto, ¿no? Entonces creo que es muy importante y igual en algún momento muy solitaria también, no lo sé, ¿no? Porque hay momentos en los que igual te sientes como en la posición más meta, en la metaposición de las metaposiciones para poder tener una perspectiva de todo, ¿no? Y ahí arriba igual a veces uno se puede sentir un poco solo. Entonces, bueno, pues era por una parte eso. Y por otra parte, el tema de cómo abordáis la parte más espiritual, ¿no? Acabas de nombrar ahora al contestarle a Ismael cómo en la conversación se va indagando y se va entrando en la muerte, ¿no? En la idea de la muerte y que espera uno de ello, ¿no? No solamente el que se va, sino los que están y los que se quedan. Entonces, era un poco saber cómo abordabais eso. Y la parte del reconocimiento final, cómo, bueno, no sé cómo incorporáis el que el niño o el adolescente conozca ya que está dejando un legado antes de irse, porque ya esa carta de despedida él no la lee, ¿no? Entonces, eso que os está dando durante todo el tiempo, ¿cómo lo podéis recoger o cómo lo hacéis para ir devolviéndoselo en vida, ¿no? Hasta que se apaga su vida. Bueno, nada más. Y muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. María Ángeles, muchas gracias. Gracias por tus aportaciones, me encanta mi compi con esa orientación sistémica y con esa cabeza tan brillante que tiene. Pues mira, has tocado varias cositas que, que,
que efectivamente yo las identifico, ¿no? Y además intento trabajarla en algunas cosas, te cuento. Esa parte de la soledad, que es muy interesante lo que has hablado, ¿no? Sí es cierto que efectivamente es un trabajo muy solitario, pero nosotros, yo intento paliarlo, yo intento cuidarme lo máximo posible, me cuido menos de lo que me gustaría, porque es que el tiempo me lima, ¿no? Esa parte personal, ¿no? Pero si usamos mucho el equipo como vehículo de ventilación emocional y de preocupaciones y de dudas y de todo. Nosotros todas las mañanas nos reunimos a las 8:15 y contamos, cada uno cuenta lo que ha hecho el día anterior con los pacientes y contamos cómo nos hemos sentido, qué he hecho, qué me preocupa, qué he visto en esta madre, en este padre, y qué lo no he podido hacer. Y eso, aunque no tengo otro compañero psicólogo, hay veces que me llamo a mi compi Carola o a Dani e intento compartir con ellos algunas cosas, con el equipo de psicólogos, con Clara también de Alicante, y compartimos un poco algunas preocupaciones, algunas cosas que estamos trabajando, pero intento compartirlas en el equipo, ¿no? Intento compartirlas con el trabajador social, con la pediatra, y hablamos mucho. Los viajes nuestros los usamos mucho para contarnos y para hablar un poco de cómo nos sentimos, ¿no? Con respecto a eso. Y eso hace que me sienta un poquito menos solo, ¿no? Pero sí es cierto que luego toda esa parte especial de cómo vive el duelo, las emociones, ¿no? Pues al final a veces con el equipo lloramos, ¿no? Lloramos y ventilamos un poco ese trabajo. Y te digo, ahí intento un poco paliar, nunca mejor dicho, esa parte de esa soledad, ¿no? El tema de cómo abordar la muerte, bueno, pues eso es un proceso y es un camino, ¿no? Depende un poco de cómo la familia intenta abordarla y el espacio que te deje para tú irle acercando. Pero es un proceso, ¿no? Es un camino que tú vas, sobre todo en niños con enfermedades oncológicas, que es más claro, ¿no? Cuando tú tienes una niña con un tumor cerebral, un DPG, un tumor difuso de protuberancia, que sabes que al año y medio se muere, pues estás trabajando a lo largo de todo ese tiempo, estás abordando y te estás acercando a la muerte, ¿no? Y es un trabajo familiar, es un trabajo de toda la familia y es un trabajo de la propia niña, ¿no? Entonces, bueno, pues yo voy abordándolo un poco a través de los dibujos, de la escritura, de los cuentos, de cómo se sienten el resto de la familia. Hay veces que de qué es lo que pensará tu hermana de lo que te está pasando a ti o de lo que te puede pasar a ti, ¿no? Es decir, y intento desanudar en la conspiración del silencio para poder acercarme mucho más a eso, ¿no? Eso es uno de los objetivos fundamentales, porque una vez que empiezas a hablar de eso, ya es más fácil. Ya, vamos, es más fácil y duro, ¿no? Pero les alivia mucho a los chicos una vez que tú hablas de eso, ¿no? Dicen, si yo ya eso lo sabía, ¿no? Y además yo siempre le pongo a la familia, ¿no? Hay veces cuando hago sesiones familiares, imaginaros que todos tenéis encima de vuestra cabeza un arbolito como el de los dibujos animados donde cada uno pone, sé que Pepi se va a morir, sé que mi hija se va a morir, sé que mi hermana se va a morir. Todos pensamos lo mismo, pero no lo hablamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí la verdad que se producen a veces elementos de catarsis que te hacen el trabajo mucho más fácil, ¿no? Y que empiezas a abordar el tema de la muerte bien, ¿no? Yo hablo de la muerte desde el principio, hablo más con los padres, ¿no? Entonces eso, cuando desanudas a los padres, luego es más fácil entrar con los hijos a hablarlo, ¿no? En los niños, en muchos pacientes paliativos pediátricos nuestros que no hablan, que no se comunican, pues indudablemente es un poco el miedo que tiene la madre que su hijo se muera, un niño con una parálisis cerebral, con una enfermedad neurodegenerativa, con una atrofia muscular, en fin, bueno. Con los niños oncológicos, te digo, es más fácil también, pero depende un poco de ese trabajo con los padres. Y luego, con el tema de los recuerdos, a mí siempre me gusta ir atrás, ¿no? Y con los niños siempre trabajo que me enseñen cositas, fotos de cuando son chicos. Yo hago casi un repaso, ¿no? Y lo voy haciendo poquito a poco, cada vez que voy a las casas, pues enséñame fotos de cuando tú eras chico y vídeos y qué hacía y qué te gustaba. Y entonces vamos un poco como haciendo, ¿no? La historia de vida de cada uno de esos niños. Y luego eso les ayuda, ¿no? Y a veces la compartimos con la familia. Tal es así que en los momentos del éxito que está el niño o la niña muriéndose, que está ya sedado y que le faltan horas para morirse,
la familia te enseña los vídeos que te han enseñado ya antes, ¿no? Si te acuerdas, Juan, cuando te conté, mira de lo que me estoy acordando. Y nos reímos en esos momentos, ¿no? Que son momentos emocionalmente muy intensos, pero que ahí hacen ese repaso, ¿no? Entonces, yo con los niños intento un poco hacer, pues todas las cosas que ha hecho, ¿no? Y niños muchas veces que han dejado de andar y que andan en silla de ruedas, ¿no? Y qué hacías cuando andabas y dónde ibas, ¿no? Y qué haces ahora cuando estás en una silla de ruedas, a dónde puedes ir o a dónde no puedes ir o qué echas de menos, ¿no? Entonces intentamos un poco hacer esa parte de ese recorrido, ¿no? Dibujo mucho con los niños, utilizamos también la música, en fin, los cuentos también que son muy sanadores. Pero sobre todo esa parte de recuerdo, ¿no? Incluso a veces de álbum de fotos. Vamos a coger fotos, ¿no? De cuando tú eras chico. Tráeme fotos. Vamos a ver fotos de cuando tú tenías 4 años, ¿no? O cuando tenías 10 años, ¿no? En función de las edades. Y bueno, pues eso ayuda. Muchas veces todo depende un poco de cómo haya ido el proceso, ¿no? Hay veces que cuando te encuentras un recorrido fácil, por eso nosotros siempre decimos, el recorrido fácil es que desde que el momento que nos diagnostican una enfermedad con un pronóstico letal, por favor, queremos entrar en ese momento. A lo mejor no entran los pediatras, pero entra el psicólogo, ¿no? Pero necesitamos, lo que hacemos es, el trabajo fundamental que hacemos inicialmente es apegarnos y vincularnos con la familia y con el niño. Entonces, cuando te apegas y te vinculas, ahí luego va un trabajo que es muy bonito, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que nos encontramos que nos derivan a los niños 3 meses antes de morir, con una sintomatología ya muy difícil. Entonces ahí, bueno, pues el trabajo es más complejo. Lo hacen muchas veces con los padres, pues si te encuentras un niño con disfagia o con una sonda o que de repente ha dejado de comunicarse porque tiene un tumor que le está afectando al habla, bueno, pues empiezas a trabajar con los padres, recuerdo de los niños, y haces un poco ese recuerdo, ¿no? En vida, para que el niño vea, ¿no? El sentido que ha tenido toda su vida, las cosas que ha hecho, sus amigos, su juego, sus hobbies, ¿no? Y bueno, pues eso hay, pero bueno, no es homogéneo. Depende muchas veces de eso, del diagnóstico, del momento en el que te lo deriven, de lo que lo permitan los padres. Y bueno, pero sí, la verdad que cuando tú te encuentras que puedes hacer el trabajo, uy, es magnífico, ¿no? Hay otras veces que llegas tarde, ¿no? Porque no me ha dado tiempo, ¿no? De poderme vincular con este niño y con la familia y que me cuenten más cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo sé que corro mucho. Y yo, sí, entro a saco, ¿no? Que una de las diferencias grandes que tiene nuestro trabajo, este trabajo que es tan solitario, es que las familias no vienen a ti, sino que tú vas a la familia. Hay veces que los niños ya, una vez establecen, sí te llaman. Yo tengo mi WhatsApp, el WhatsApp corporativo, los niños me escriben y me mandan cosas. Mira lo que construí el otro día del ego. O sea, tenemos una comunicación a través del WhatsApp, importante, pero es un trabajo más del psicólogo de ir a la familia, de acercarse, de hablar, de ser proactivo y no de esperar, ¿no? Con lo cual a veces hay que romper muchas barreras. Pero cuando hay un apego y un vínculo importante establecido con la familia, es súper fácil, porque te ves muy cercano, ¿no? Tú tienes que manejar ahí también un poco tus emociones y tus cosas, ¿no? Pero va todo como la seda, ¿no? Con ciertas dificultades, pero bueno, es más fácil. No sé si te he respondido. Me alegro de verte, aunque sea por aquí, por las cámaras. La verdad que es un trabajo precioso, muy emocionante escucharlo. Pues en principio en el chat no hay más preguntas y nos hemos pasado un poquito, así que yo, si os parece, creo que lo dejamos aquí. No sé, Juan Luis, si tú quieres añadir alguna cosa para cerrar. Pues nada, agradecer compartir ese ratito y contaros, ¿no? Y contaros que yo me entusiasmo con mi trabajo, ¿no? Si la gente cuando me pregunta, ¿cómo te sientes en el trabajo? Digo, pues me siento feliz. O sea, a pesar de que los niños se mueren, pero creo que es un trabajo muy bonito, muy intenso, de muchas emociones, que te hacen tener las emociones a flor de piel, pero compartes tanto, aprendes tanto, porque te enseñan tanto a los niños y a las familias, que cada muerte, cada familia que cuida a un niño es como una fuente de aprendizaje que dice, Dios, ¿cómo están haciendo esta gente para llegar aquí, ¿no? Entonces, te hace, a mí me hace aprender mucho en mi profesión también, ¿no? Y me cambia un poco los paradigmas eso de no, eso de la intervención de esperar, no, es que yo tengo que ir a saco y tengo que intervenir, ¿no? Y me hace sentirme muy bien, ¿vale? Hasta en los momentos que son más duros, ¿no? Pero eso, cuando compartes con una familia un vídeo que se están riendo, fíjate qué guapa era cuando bailaba, ¿no? Y se está muriendo, en ese momento le queda una hora para morirse. Pues eso no tiene precio, no tiene precio, ¿no? Está en momentos de mucha intensidad, entonces, bueno, para mí es un honor, ¿eh?
el poder vivir, vivir eso. Y sobre todo, bueno, poderlo contar y transmitirlo, que me ha encantado. Vale. Sí. Así que... Se nota que te apasiona. Lo están comentando también por el chat. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Luis, por esta sesión tan necesaria. Muchas gracias a todas las personas que habéis asistido. Y bueno, por mi parte también, como es la última sesión que tenemos antes de las fiestas, pues y queda grabado, desearos a vosotros y a todas las personas de la red pues que disfrutéis estos días lo más posible. Y que descanséis si podéis, sí. Y desconectéis y disfrutéis. Sí. Muchísimas gracias y continuamos con las sesiones a finales de enero. Muy bien. Gracias de nuevo, Juan Luis. De verdad, por el esfuerzo y por la sesión. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.